Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores. Muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares. Estos son nuestros titulares. Con éxito se llevó a cabo la jornada de atención por parte de las autoridades de salud y las EPS. Detalles en minutos. Importantes entregas realizaron la gobernación de Cundinamarca y la empresa de licores del departamento. Iniciamos, como es de costumbre, con la información municipal, pues Canal 8 realizó un informe exclusivo en temas de la salud y las estrategias que se están adelantando desde las autoridades departamentales y municipales para prestar un mejor servicio en trabajo articulado con las EPS. Veamos. Hoy nos acompaña la jefe de la Oficina de Participación de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, la doctora Jimena Galvis, quien muy amablemente nos va a atender, nos va a dar a conocer precisamente ese trabajo articulado que vienen adelantando con los municipios en un tema tan importante como lo es la atención a la salud. Doctora Galvis, muchas gracias por atender este diálogo y bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos, un cordial saludo para la comunidad de Chía. Muy contentos de poder estar en el día de hoy acá en el Coliseo de la Luna de Chía, junto con la Supersalud, en estas jornadas de atención al ciudadano que estamos desarrollando, no solamente en el municipio de Chía, hemos venido desarrollando otras en otros municipios, en donde finalmente con la Supersalud se ha visto que se quieren brindar más atención, porque de pronto hay más quejas, hay más solicitudes de los usuarios, entonces se han definido para Cundinamarca algunos municipios. Hemos estado en los municipios de San Juan de Río Seco, hemos estado en el municipio de Facatativá, en el día de hoy estamos simultáneo en el municipio de Facatativá, hoy en el municipio de Chía, hemos estado también en La Palma, hemos estado también en el municipio del Colegio y bueno, y otros municipios en los cuales se está desarrollando esta misma actividad. ¿De dónde nace esta importante iniciativa? ¿Cómo empiezan ustedes a identificar la importancia de centralizar las EPS, de atender al ciudadano, de abrir estos espacios a la comunidad? Bueno, desde la gobernación de Cundinamarca, específicamente por instrucción del señor gobernador Nicolás García, hemos siempre querido brindar atención especial a todos nuestros usuarios cundinamarqueses. Hemos desarrollado una circular, que es la circular 046, con el único objetivo de que podamos resolver las inquietudes de los cundinamarqueses en terreno. Esto significa que todos los días jueves, en todo el departamento de Cundinamarca, se hacen reuniones por municipio, en donde se reúnen la SIAU del hospital, la SAC de la alcaldía y en garantía con los personeros municipales, las juntas de acción comunal, los gerentes de los hospitales. Todos los días jueves se reúnen y miramos los casos específicos, los requerimientos más importantes o los que más necesitan atención por parte de la comunidad. Allí lo recepcionamos y todos los días viernes 9 de la mañana estamos haciendo reuniones con las EPS, recepcionando todos estos casos y casi que en tiempo real y en tiempo récord poder solucionarle a los a la población cundinamarquesa, digamos, las diferentes inquietudes. Y esto ha logrado de pronto mitigar un poco y acelerar un poco aquellas autorizaciones, aquellos procedimientos que estaban un poco pendientes. Y con la Supersalud, ellos han querido de pronto apoyar esta iniciativa, revisando los municipios en los cuales hemos tenido más requerimiento, pero digamos que esto se ha desarrollado trabajando en equipo con las personerías municipales, con las secretarías de salud departamental, con las municipales y pues obviamente también con algo muy importante que tenemos en territorio, es las juntas de acción comunal. Los líderes comunales son, digamos, nuestros primeros informantes, son a lo que primero llega a la comunidad y vimos importante también involucrarlos en este proceso. Claro que sí, además que muy seguramente un balance significativo, la gente contenta, la comunidad está allí precisamente atenta a saber que las autoridades están pendientes de escuchar sus requerimientos, sus preocupaciones y que deben de tener este tipo de comunicación asertiva con los dignatarios de Junta de Acción Comunal, pero también con ustedes, las autoridades. Sí, lo importante es que la gente se entere, porque aún tenemos gente que no se entere, me parece
parece muy importante que en estos medios de comunicación que llegan a toda la comunidad se enteren que hay un espacio en donde pueden ellos a través de sus CIAU, sus SAC, sus juntas de acción comunal hacer llegar estos casos que podemos casi que de un día a otro poderlos resolver y poderlos coordinar y poderlos sacar avante precisamente directamente con las EPS del departamento. Claro que sí, doctora Galvis, ¿cuál es esa hoja de ruta, ese plan de trabajo que tienen próximamente en los diferentes municipios? ¿Qué se tiene contemplado? Bueno, continuar obviamente con la tarea que desarrollamos todos los días jueves y los días viernes con las EPS, que digamos que es en tiempo real que se está desarrollando. Sin embargo, la idea de nuestro secretario de salud, el doctor Efraín Fernández, y del señor gobernador, es continuar revisando de qué municipios estamos teniendo mucho más requerimientos. Esto pues después de que nuestra EPS con vida no continúa, entonces hemos tenido digamos esa labor y revisar en qué municipios están teniendo más requerimientos para así hacer la solicitud a la Supersalud y seguir desarrollando este tipo de jornadas de atención al usuario con la Supersalud y las EPS. Y obviamente el objetivo de estas jornadas de atención como la que se están desarrollando hoy es que se puedan desarrollar en tiempo real y que la EPS en el día de hoy se obliguen a resolverle al usuario en el día de hoy todo lo que tenga contemplado, cirugías pendientes, autorizaciones pendientes, y que logremos de esta manera beneficiar a todos nuestros cundinamarqueses y pues que la salud sea una prioridad. Claro que sí, además que es una triangulación las autoridades competentes, las EPS, pero lo más importante y lo que usted bien refiere, la ciudadanía, la participación de la comunidad. Muchas gracias, doctora Jimena Galvis, por atendernos, y estaremos allí muy atentos a lo que nuestra gobernación de Cundinamarca nos quiera contar. Bueno, a ustedes también por este espacio que nos brindan para que la comunidad se siga informando, y pues invitarlos a todos a que nos hagan conocer cuáles son sus principales requerimientos, y que obviamente estamos para colaborarle. La gobernación siempre de puertas abiertas, en cabeza de nuestro gobernador Nicolás García, nuestro secretario de salud Efraín Fernández, y pues allí estaremos, y en territorio también estamos muy atentos a sus iniciativas. También nos acompaña la jefe de cartera de la salud al interior de nuestra querida Ciudad de la Luna, la doctora Ana Lucía Ramírez, que como siempre nos convoca, nos da a conocer ese plan de trabajo que están adelantando para mejorar la prestación de la salud al interior del municipio de Chía. Doctora Ramírez, gracias por atender este diálogo, bienvenida, y ¿cuál es el balance de estas diferentes iniciativas que están ustedes adelantando y liderando? Bueno, esta iniciativa es muy importante, no la habíamos tenido en realidad, que era tener la entidad de vigilancia para la salud, como es la Supersalud, tenerla en territorio, igual a la Secretaría de Salud del departamento, desde la Oficina de Participación, y representantes de cada una de las EPS, para poder dar respuesta oportuna a los usuarios frente a las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes que presentan en aquellos casos en los que no se les soluciona de forma inmediata o que llevan hasta meses tratando de tramitar autorizaciones o ciertos derechos que están reclamando y que no se les ha concedido. Entonces, esta jornada está enfocada a esta población para resolver un poco más rápido las inquietudes, igual todas las solicitudes que tienen de forma independiente con cada una de sus EPS, fue una jornada para resolvérselas. Claro que sí, en el marco de estos encuentros, de estas reuniones, lo hablábamos también con el sector departamental de salud, donde destacaban esa participación de los dignatarios de Junta de Acción Comunal, los presidentes que van, atienden esos requerimientos de la ciudadanía, son ese puente comunicador entre las autoridades y la ciudadanía. ¿Qué le han manifestado? Bueno, nosotros también desde la Secretaría de Salud hemos implementado ese canal de comunicación, esas estrategias de información, de educación y comunicación a los líderes, porque pues ellos de primera mano conocen a su población, están más cerca de ellos, y que puedan llevar la información y orientarlos dónde deben acercarse y no perder el tiempo. Entonces también hemos hecho esas jornadas como de educación, llevándoles cuáles son nuestros programas, dándoles a conocer los deberes y los derechos que tienen como ciudadanos para que sirvan de multiplicadores de esta información. Claro que sí, bastante importante lo que nos comparte en este año 2023 que se tiene contemplado. Sabemos que han trabajado durante todo este año, desde el inicio de la pandemia hasta este año,
precisamente informando y realizando estas actividades. ¿Qué tienen pensado la hoja de ruta? Bueno, seguimos con todas nuestras estrategias, dar cumplimiento a los programas y de cara a las necesidades que van también surgiendo. Entonces, nosotros sabemos que el tema de inmunización es prioritario, seguir trabajando en todo el tema de vacunación COVID, de vacunación regular, de completar esos esquemas, pues que nos garantizan tener como toda la protección frente a todas las, a muchas enfermedades. También, pues, en trabajar en todo el tema de enfermedades crónicas, entonces articularnos con las IPS, con las EPS para garantizar la oportunidad y la continuidad de los tratamientos, así como seguir trabajando en metas que han sido muy efectivas como la de aseguramiento, que todos cuenten con una EPS bien sea subsidiada o contributiva y poder también pues dar respuesta frente a las necesidades de la comunidad. Claro que sí, doctora Ana Lucía, pues como siempre muchas gracias por atendernos, que esta sea la oportunidad también para invitar a la comunidad a no bajar la guardia, a completar sus esquemas de vacunación y a seguir las páginas oficiales de la Administración Municipal, donde ustedes buscan facilitarle la vida a los usuarios que a veces pues también se quejan o manifiestan este malestar, pero pues cuando hay este tipo de actividades lo desconocen o a veces no asisten. Exactamente, entonces hemos hecho una publicidad durante varias semanas para que hoy asistieran a la jornada y como siempre pues estamos de puertas abiertas en la Secretaría de Salud para acompañarlos y solucionar y ayudar en la gestión de cada una de las inquietudes que requieran en los temas de salud. También nos acompaña la señora Clemencia Holguín, quien tiene una noticia que compartirnos a toda la comunidad del municipio de Chía. Muchas gracias por atendernos, por abrirnos este espacio y mencionado fuera de cámaras que usted está muy agradecida con su EPS. ¿Qué fue lo que pasó? Acabo de terminar un proceso de cáncer. Fueron más o menos 2 años en que estuve hospitalizada, en exámenes, con medicina muy cara, donde no me costó un peso mi EPS Sanitas. Yo soy una defensora del sistema de salud, porque yo creo que nosotros tenemos un sistema de salud muy bueno. Yo una vez me enfermé en Estados Unidos y el costo fue altísimo, yo llevaba seguro médico, pero alcanzaron a llegarme a mi casa facturas de las que le cobraron a mi seguro por $3,000 y $6,000 por un examen que acá no lo hace la EPS, que fue un TAC de cuello y cabeza, un TAC de abdomen, acá no los hacen. A mí no me han negado ningún examen, ninguna medicina, y así como hay quejas, yo quiero expresar mi satisfacción. Estoy muy agradecida, le doy gracias a Dios porque pues sé que Él estuvo en esto, pero le doy muchas gracias a mi EPS Sanitas, estoy muy conforme. Y yo pienso, como le decía, si no existiera este sistema de salud para poderme costear ese tratamiento, me hubiera tocado vender la casa. No fue así y yo defiendo este sistema de salud. Estoy muy agradecida, muy, muy, muy. Señora Clemencia, ¿cómo está su salud? ¿Qué le han manifestado los médicos? Gracias. ¿Superó el cáncer? Gracias a Dios, mi proceso está cerrado. Tengo revisiones cada 3 meses para mirar que no vaya nuevamente a salir, pero yo confío en Dios que no. Y estoy y sigo conectada con mi EPS, con mi medicina, y lo mismo mi esposo. Él es una persona que tuvo un infarto, que fue atendido excelente, o sea, mire, la atención que tiene nuestra EPS es excelente, yo la quiero resaltar, quiero darle muchas gracias y pues no sé por qué se hizo esta como convocatoria de servicios, no lo entiendo, pero es un canal que yo tengo para expresarme, entonces yo quiero dar gracias, muchas gracias. Bueno, doña Clemencia, gracias a usted también por abrirnos su corazón, compartirnos esta historia de vida tan bonita y resaltar las cosas buenas que también merecen ser contadas. Así es, yo quiero darles gracias porque me escucharon, porque puedo hablar, gracias a todo esto que se hizo, porque de resto yo no podría tal vez en un medio de comunicación decirlo, pero gracias, muchas gracias y gracias, vuelvo y digo a mi EPS.
Para finalizar este informe especial nos acompaña la gerente general de nuestro Hospital San Antonio del municipio de Chía, la doctora Natalia Ojeda, quien hace acompañamiento precisamente y canaliza esos requerimientos, solicitudes de la comunidad en referencia a la prestación del servicio de salud. Doctora Ojeda, como siempre, muchas gracias por sacar el tiempo, atendernos y bienvenida. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes también por estar acá presente en todo lo que concierne a la salud del hospital. Y de la comunidad. Claro que sí, doctora Ojeda, es que son diferentes temas de interés general, esas iniciativas, esas campañas que lo que buscan es mejorar la prestación del servicio, atendiendo la preocupación, los requerimientos, las autorizaciones, son muchas cosas. Sí, totalmente, nosotros somos un eslabón más dentro del sistema de salud, que en cual el usuario se ve o no se ve afectado por la prestación del servicio, pero muchas veces no depende de nosotros, porque tenemos un ente que o una entidad que es la EPS, que realmente es la responsable de su usuario y nos debe generar a nosotros unas condiciones administrativas, como en este caso serían las autorizaciones, las órdenes médicas, para que el usuario pueda ser atendido. Y pues en algunos casos hemos tenido como algunas discrepancias o dificultades que estamos haciendo presencia el día de hoy, tanto para resolverle al usuario como para que nos resuelvan a nosotros como hospital y que la atención del usuario llegue a un feliz término, que es lo que debe primar ante todo el sistema. Como puente de comunicación, ¿cuáles son esas solicitudes, esos requerimientos más frecuentes, más recurrentes? Más recurrentes es que le dicen, tienen el tema de que nosotros somos su entidad primaria para la atención, pero cuando llegan allá no somos nosotros, el usuario no hace parte del vínculo contractual que hay entre las partes y pues el usuario está de un lado a otro y eso no debería suceder. Entonces también el llamado es a que mejoremos esos procesos entre EPS e IPS para que el usuario no se vea afectado, y nosotros sabemos cuáles son nuestras limitaciones como institución, como igual tienen claro todas las instituciones, que si yo no tengo una especialidad, pues obviamente no le voy a decir a esa EPS, yo la tengo y mándeme el usuario, porque sé que no la voy a tener, o algún servicio, para que sí puedan ubicar en dónde está y el usuario pueda ser atendido. Entonces ahí es donde está el teléfono roto, porque no puede ser que, porque sí, voy a enviarlo allá o a otro lado, no hablo solo de los hospital, sino a nivel general, y el usuario al final es el que se va a ver afectado porque no logra un feliz término de su atención, y pues eso entorpece el proceso médico que tiene el usuario. Dentro de esas reuniones que ustedes han sostenido, ¿qué le han manifestado las EPS? Bueno, que vamos a adelantar todo el proceso, que vamos a mejorar el tema de la contratación, estamos solicitando todo el tema de tecnologías que también nos permitan a nosotros hacer parte de sus tecnologías, como son su software para agilizarle al usuario la atención, agilizarle al usuario las autorizaciones, que nos permitan a nosotros tener acceso a esas cosas que sabemos que en otras entidades sí se puede, pero que con nosotros no se había logrado. Y hoy acá hemos ratificado pues algunos compromisos que de llevar sea un feliz término, mejorarían notablemente la atención del usuario, y para nosotros como hospital también es un beneficio. Claro que sí, doctora Ojeda. Y por último, la comunicación permanente que ustedes tienen con la Red Departamental de Salud, la Secretaría de Salud en sus diferentes direcciones, que le han manifestado el acompañamiento. Totalmente, hemos tenido muchos acercamientos de las EPS gracias a la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, que los han citado por intermedio de la Superintendencia, por intermedio de las secretarías, la alcaldía o en su defecto de la gobernación, para que se mejoren todos estos procesos, tanto de contratación, de cartera, de glosas, de conciliaciones, de atención al usuario, pero pues con algunos temas no se ha podido organizar, y que pues seamos nosotros como hospital los que nos veamos favorecidos y obviamente el usuario. Pero pues aquí hoy que hace presencia la Secretaría de Salud, también han sentado en precedente de manifestar el desacuerdo que hay en algunas cosas entre EPS y IPS para ayudarnos a nosotros a que se promuevan estas reuniones y que se puedan hacer acuerdos que al final sean reales, no acuerdos que hoy se hagan aquí y que nunca se lleven a cabo. Entonces sí hemos avanzado el día de hoy gracias a estas mesas. Por supuesto, el plan de trabajo, la hoja de ruta para este año 2023 en diferentes temas, ¿qué nos puede compartir? Bueno, en diferentes temas
de atención en salud, estamos hablando de que continuamos con nuestro servicio, incrementando de pronto las horas en algunas especialidades, mejorando la prestación de servicio como lo que se está dando el día de hoy, haciendo esos acercamientos a las EPS para que los usuarios puedan llegar a su hospital, porque ellos son usuarios recurrentes o usuarios que quieren ser atendidos en el hospital y no ir a otra ciudad como Bogotá, no que los manden para Zipaquirá, sino que se les pueda brindar el servicio en Chía, como puede ser el hospital con nuestro servicio o los otros hospitales o clínicas que son de mayor nivel de complejidad. Entonces ya estamos trabajando articuladamente con la red privada también para que se haga ese vínculo y mejorar los servicios dependiendo del nivel de complejidad y que cada uno lo preste y así no se entorpezca en ninguno, tanto ellos como privados como nosotros como públicos y por nivel de complejidad, como ya te decía. También avanzando en el tema pues de la construcción del hospital, que este año debemos arrancarlo. Ya se ha avanzado bastante con el tema, estamos en espera de la licencia para avanzar en nuestra licitación para pues que se lleve a cabo. En los términos de licencia pues son unos términos de la alcaldía que ya va trabajando en ese tema, pero se ha hecho todo para que en corto tiempo, mediano plazo una parte y a largo plazo la otra, el municipio de Chía cuente con un hospital público con un nivel de complejidad superior que nos va a servir no solo a Chía, sino a Sabana Centro. Claro que sí, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también la prestación del servicio de salud, un tema de interés general. Doctora Natalia Ojeda, muchas gracias por atendernos y estaremos allí muy pendientes. Las puertas del Hospital San Antonio siempre van a estar abiertas. Así es, y volverle a decir a la comunidad que cuentan con su hospital, que sigan haciendo parte de nuestros programas y que los esperamos con los brazos abiertos. Vamos a un pequeño corte comercial, pero cuando regresemos tenemos información regional y de interés general. No se desconecten. Descubre un lugar en donde los colores cobran vida. Recorriendo cada calle, cada casa, cada espacio. Un lugar donde los siete colores de su mar están en cada momento y cada sentimiento. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia, realismo mágico. ¡Vaya!
A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En cuanto a la información regional, la gobernación de Cundinamarca y la empresa de licores del departamento entregaron importantes ayudas a los recuperadores ambientales. De esto se trata. Para nosotros es muy importante el trabajo con todos los sectores de la comunidad. Finalizando el año hablábamos con los alcaldes y alcaldesas, firmamos convenios por cerca de 1.2 billones de pesos para obras de infraestructura, se hacen otras grandes inversiones en muchos proyectos y a veces no se mencionan proyectos que son tan importantes como la mejor de las vías, como el mejor de los puentes, como el mejor de los hospitales, y es el trabajo que se hace directamente con quienes realizan una labor tan importante como la de los recuperadores, que como lo decía nuestro gerente, muchas veces es no tan grata, muchas veces genera en mucha gente desconfianza y no dimensionan lo importante que es esta tarea. Por eso hoy queríamos estar aquí, quería yo estar presente para hacer esta entrega de equipos que suman cerca de 1.000 millones de pesos a recuperadores de 24 municipios de Cundinamarca. Están los motocargueros, hay canecas, hay equipos para compostaje, hay trituradoras, hay equipos de seguridad industrial. Aquí está de hecho el SENA acompañándonos y también saludamos a quienes están aquí haciendo presencia. Hay muchos, muchos elementos que hacen parte de una de las varias entregas que tenemos que hacer a los recuperadores. Esperamos, Nidia, de la mano de Bienestar Animal, de Ambiente y de la CAR, poder estar firmando en el mes de febrero el convenio por 8.000 millones de pesos para hacer la sustitución de 200 vehículos de tracción animal por 200 vehículos como este que ustedes ven acá, tal vez de mayor capacidad de acuerdo a lo que hemos visto. 8.000 millones de pesos para la sustitución de vehículos de tracción animal por motocargueros. Estaremos firmando en este mes de febrero, en el mes de febrero, que se suma a estos 1.000 millones y tiene que sumarse a un trabajo adicional, Nidia, para poder llegar casi que a todos los municipios donde haya un recuperador. Allá debemos llegar con la ayuda y con la presencia de la gobernación de Cundinamarca para que de esta forma entiendan todos, la comunidad, y ustedes se sientan respaldados por la gobernación, por las alcaldías, por todos los que valoramos, respetamos su trabajo, les sentimos enorme gratitud. Es un trabajo duro, difícil, y nosotros
queríamos hoy, en nombre de los alcaldes y alcaldesas que aquí están, de los 24 municipios que ustedes representan, decirles que esa tarea que ustedes hacen es maravillosa, que esa tarea que ustedes hacen es fundamental y que cuentan con nosotros para todo lo que necesiten, que esta es una de varias entregas que debemos tener este año a ustedes mismos, a las otras asociaciones y a todos los municipios de Cundinamarca, insisto, donde haya un recuperador. Este gran programa que creamos con la Secretaría de Medio Ambiente y con el gobernador y los alcaldes, y es trabajar con ustedes, los recuperadores ambientales, que nos ayudan en ese trabajo a veces ingrato y a veces poco compensado, pero que sabemos lo valioso y lo importante que es para el medio ambiente. Y esas ayudas que hoy estamos entregando en un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente para facilitar su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo que ustedes hacen y sobre todo también mejorar su ingreso. Es un programa constante que va a quedar en la empresa de licores de Cundinamarca a través de todos los municipios, llegando y logrando precisamente que recuperemos parte del material que nosotros mismos producimos, y no solo eso, sino de pronto otro tipo de materia prima de otras industrias o inclusive de los residuos que se generan en cada uno de sus municipios. Entonces, no me queda más sino agradecerle al gobernador por el voto de confianza que siempre nos ha dado aquí en la empresa de licores de Cundinamarca, a la Asamblea Departamental, quienes también han respaldado estos programas, presupuestos que la empresa genera, y a la Secretaría de Medio Ambiente. Muchas gracias y bienvenidos. Muy buenos días, mi nombre es Ana Maestra Suárez, soy del municipio de Costa Gazugá. Me encontré aquí en el día de hoy porque yo tuve la oportunidad de hacer el procedimiento como tal, de recuperar de oficio, que en Costa Gazugá está muy fuertemente, entonces para mí es una gran oportunidad, ya que en el Senado tuve la oportunidad de estudiar gestión ambiental y conservación de recursos naturales, y para mí es una gran bendición de poder graduarme hoy acá. Los invitamos para que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal 8, en Twitter e Instagram como @Canal8Regional y en YouTube como Canal 8. Si ustedes quieren darnos a conocer alguna solicitud, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden, somos el canal de nuestra comunidad. En nombre de todo el equipo de Canal 8, esperamos que tengan una semana llena de muy, pero muy buenas noticias. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.